Hola chicos, tal como están, les voy a enseñar a cómo usar la herramienta Bridge. Vamos al modo objeto. Les quiero comentar algo. Esto es un objeto que hace forma parte de la espalda de la silla. Este también están separados, como pueden ver, porque selecciono uno y el otro se deselecciona. Hemos borrado acá los espacios, hemos creado acá los edges. Este objeto o este palo tiene la misma altura y las divisiones tienen la misma altura. Ya están las divisiones construidas a la misma altura, porque una condición del bridge o del puente es que los objetos, para que se tracen el puente, tienen que estar combinados. Entonces combinamos, si soltamos y si seleccionamos un clic, se seleccionan los dos. Luego vamos a seleccionar edge, doble clic, se selecciona todo el borde vacío de caras. Presionan el shift, doble clic, se selecciona todo el vacío que está ahí. Entonces, cuando ustedes crean el bridge o el puente, se genera este tipo de construcción. Si ustedes le aumentan divisiones, por ejemplo unas 4, se van a aumentar acá las 4 líneas y se va a generar la división. Ahora, como ya tenemos acá el objeto y quieren ver otro tipo de creación, le dan clic acá y shift clic, borran. Entonces van a seleccionar los edges o los lados, doble clic y shift doble clic. Se ha seleccionado todo el perímetro vacío. Le dan a edit mesh y puente o bridge. Luego se genera este tipo de forma, no se distingue. Acá en curva type seleccionan blend y pueden darle acá unas 5 divisiones, por ejemplo. Entonces se ha creado las 5 divisiones y ya no es hecho un puente recto, se ha trazado un puente curvo. Entonces el bridge puede ser un puente directo y un puente curvo. Las condiciones tienen que ser que estén combinados ambos objetos para que formen un solo objeto. Hay personas que estoy viendo ahí, tutoriales que han hecho en YouTube, donde el bridge lo usan para llenar este hueco. Ya así no se hace, se llena el hueco con fill hole. Espero que les haya servido este pequeño video. Hasta luego.